¿Ya está? Majonora, tu casa en Israel. Muy bien, me voy a parar. Está bien. Más o menos voy a abrir así, porque voy a escribir en el pizarrón. Objetivo de la clase es analizar las 10 plagas de Egipto. ¿Está bien? En esta pera ya, ¿cuántas plagas tenemos? Muy bien, 7 plagas. ¿Y la próxima, para Yatbo? 3. Si quieren para acordarse en gematria, para Yatbo, Bo es Bet y Aleph, ¿no? ¿Cuánto suma? 3. Bet es 2 y Aleph 3. Entonces la próxima para allá, Bo tiene 3 plagas. Es la primera palabrita y se acuerda. Entonces, 7 plagas en esta y 3 en la próxima. ¿Está bien hasta acá? Bueno, objetivo de la clase es analizar las 10 plagas. ¿Las sabemos de memoria? Esperen, antes de decir las 10 plagas, para, el objetivo de la clase va a ser. El objetivo de la clase es entender para qué Dios envió las plagas. ¿Está bien? ¿Entienden? El objetivo de las 10 plagas de Egipto y también entender si hay una estructura. ¿Está bien lo que vamos a hacer en la clase? Sí. Bueno, vamos. ¿Cuál es la primera plaga? Sangre. Sangre. Entonces vamos a anotar. ¿Está bien? Sangre. Segunda plaga. Ranas. Bien. Ranas. ¿Está bien? Está grande la letra, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí. Ranas. Tercera. Piojos. Piojos. Muy bien. Cuarta. Animales. Ah, no, ¿cómo traducen? Animales. ¿Animales? Animales se traduce como animales salvajes. Está bien. Pero hay quien dice que es insecto. Sepan que hay otra teoría. Interesante. Animales. Animales salvajes. Quinta plaga. Peste. Deber. ¿Está bien? En hebreo, ¿saben? Dam, Sfardea, Kinim, Arov, ¿está bien? Deber es peste. La peste esta atacó a los animales, ¿está bien? Peste. ¿Y la sexta? No, esa séptima. Eso, como unas ampollas. Shin. Se traduce en español y dice sarna. Como úlceras. Sarna, úlceras. Son como manchas en la piel. Pongo sarna de la clásica palabra. Pero, ¿está bien hasta acá? Vamos a la... Ustedes ven que estoy haciendo cierto... Estoy como que... Cierta estructura, ¿no? Porque puse 1, 2, 3. Ahora no sé por qué, ¿no? 4, 5, 6. ¿Me ven? ¿Me ven? Ahora vamos. 7, 8 y 9, ¿verdad? 7. ¿Las langostas? Langostas no. No, granizo. 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 ¿Está bien? Me voy aquí. Granizo con Z, ¿no? No sé. Granizo, la octava. Langostas, no sé cómo se dice en portugués. Nosotros no se entiende. Acá tenemos todo, ¿no? Pongo langosta. Pongo en español. Langosta. ¿Y la novena? La oscuridad. ¿Está bien hasta acá? Oscuridad. Falta la décima, ¿no? Muerte de los primogénitos. ¿Y la última? ¿Está bien hasta acá? Sí. Granizo, langostas, oscuridad. Y la última, muerte de los primogénitos. ¿Me siguen? Sí. Pero mírenlo, yo voy a hacer algo, ahora lo voy a explicar. La voy a poner abajo. No sé por qué. ¿Está bien? ¿Qué va a poner abajo? Acá. O sea, acá tengo 3, 6, 9 y la última... Muerte de los primogénitos. De los primogénitos. Me agarré todo el pizarrón. Primogénitos. A ver si entró. Creo que entró. ¿Está bien hasta acá? Vamos de a poquito, ¿está bien? Bueno. En la Galá de Pesach, ¿ustedes se acuerdan? ¿Están claras las 10 plagas? Vamos de nuevo. Dams, Bardea, Kinim, sangre, ranas, piojos. Arob, Deber, Shin, animales salvajes, peste, sangre. Barad, Arbe, Joyej, granizo, langostas, oscuridad. Y muerte de los primogénitos, Makat, Bejorot. ¿Está bien hasta acá? Estas son las 10 plagas de Egipto. La pregunta es: ¿por qué Dios envió estas 10 plagas? ¿Está bien? ¿Cuál es el objetivo de estas 10 plagas? Si hay un orden, si hay cierto, va de acá para acá, no sé. Está claro que era sacarnos de Mitzrayim, ¿no? Sí. ¿Está bien hasta acá? Sí. Bien, bueno. Ahí iba a decir algo y se me fue.
Bueno, voy a empezar. Había algo más que quería decir y se me fue. Bueno, ahora, ¿están conmigo? Sí. Puede ser que el objetivo de las 10 plagas sea sacarnos de Egipto. Sí. Puede ser, ¿no? Porque ¿para qué la manda la plaga? Para convencer al faraón que nos saque de Egipto, ¿no? Pero ¿qué me dice si el Pasuk dice que cada vez que le mande la plaga, dice Dios, le voy a endurecer el corazón? Yo le digo, ¿me siguieron? Dios dice, antes de enviar la plaga, le voy a mandar la plaga y le voy a endurecer el corazón. Ahora yo les pregunto, ¿el objetivo de la plaga es sacarnos? No. ¿Entendieron que no? Sí. Si yo te mando una plaga y te endurezco el corazón, entonces el objetivo de la plaga no es sacarte, porque si el objetivo de sacarte es que te convenza. Sí. Y Dios dice, ¿sabes qué? Vas a ir y no lo vas a convencer. Entonces el objetivo de la plaga no es sacarte. ¿Entendieron? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pero sí, ¿en qué plaga sí salimos? Y después de esa, y ahí, en muerte los primogénitos. Entonces, ¿podemos hacer una distinción entre la última y las otras nueve? Sí. Sí. ¿Cuál es la distinción? De que por esa última es la salida. Esta es para sacarnos de Egipto. Sí. Entonces, ¿estás? No. No para sacarnos de Egipto, tiene otro objetivo. ¿Entendieron? Sí. Está bien, porque no tiene sentido que el objetivo sea sacarme si yo le endurezco el corazón y no me... ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice la Gadá de Pesaj? ¿Se acuerdan cómo la Gadá de Pesaj divide las plagas? La divide en tres grupos, ¿se acuerdan? Dice 3, 3, 4. Trae un grupo de 3, un grupo de 3 y un grupo de 4. Yo voy a decir, en vez de 3, 3, 4, más lógico sería decir así, a ver qué les parece. 3, 3, 3. Y la última tiene otro objetivo. Y es todo simétrico, porque 3 grupos de 3. ¿Ven el 3? ¿Me siguieron? Bueno, primero quiero ver si el número 3 es un número importante. En el judaísmo, a ver qué tres se acuerdan. Tres que se acuerden. Tres patriarcas. Tres patriarcas. Abraham y Sergiato. Bien. Otro tres. Otro personaje que también son tres, o hijos, o tres hijos. Adama Rishon, ¿cuántos hijos tuvo? Tres. No, Caín, Ebel y después Yet. Tres. Noaj. Tres. Shem, Ham y Efet. ¿Ven que siempre se dieron tres? Abraham Avinu, ¿cuántos hermanos eran? Tres. ¿También? Abraham también son tres hermanos. ¿Ven que siempre son tres? Bueno. ¿Ven que siempre hay tres, 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 tres? Sí, Moshe. ¿El libro máximo del judaísmo cómo se llama? La Torah. Pero ¿hay tres cuerpos o no hay tres cuerpos? Tanaj. ¿Qué son? Torah, Nevi'im. Tres. ¿Ven que todo está con tres? ¿Está bien? El estudio de la Torah, cuando estudia, también se divide en tres. Se estudia el Tanaj, Torah escrita, la parte oral, Torah oral, y la parte de sacar más conclusiones profundas del Talmud. El estudio de la Torah, por ejemplo, si dice, tenés 9 horas, 3 horas, 3 horas, 3 horas. ¿Eh? 3, 3, 3, 3. Todo con 3. ¿Entendieron? Otro 3 interesante. ¿Qué pasa si una persona hace 3 veces algo? Ya, se considera una promesa. Se considera una promesa. O sea, digamos que yo no lo hago como una promesa, pero, ¿sabes? Lo voy a hacer. Después digo, también voy a hacerlo. Y el otro año digo, siempre voy a hacerlo. Ah, 3 veces lo hiciste y no dijiste sin promesa. Promesa. ¿Por qué? Porque si lo haces 3 veces es como una promesa. ¿Me siguieron? Hay una alajá en un toro, que se le escapó a la persona y ese toro corneó o arruinó algo de un campo o a una persona. Si lo hizo una vez, si lo hizo 2 veces, si lo hizo 3 veces, ya tiene un título como que cambia el status quo. ¿Me siguen? Si alguien hizo 3 veces algo, cambia. Por eso si 3 veces hizo algo es como una promesa. ¿Entendieron el 3? ¿Entendieron que el número 3 es importante? Sí. Y a veces cuando vamos a sacar una foto, en la antigüedad decías... 1, 2, 3. ¿Bien? 3, 2, 1. Pero me agarro. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y mandan la foto. No, pero hay un tema de estándares. 1, 2, 3. ¿Está bien hasta acá? Uh-huh. Es universal. Ya. Uh-huh. Bueno, entonces yo digo, Dios también viene a dar lo que le viene a dar a Egipto en 3. Y en 3 de 3. ¿Está bien? Esto es lo que quiero decir. Entonces yo digo acá, hay 3 grupos... de 3 plagas. Vamos a ver si le encontramos lógica a este grupo de 3 de 3, ¿está bien? O sea, voy a buscar algo que tenga que ver entre este grupo y este grupo, o entre esta y esta. ¿Entienden lo que voy a buscar? O sea, yo digo que está dividido así a propósito. 3, 3, 3. Sí. ¿Tiene que ver algo con lo de Benadam Lajaberó, Benadam Lamacom y Benadam? Ah, también las mitzvot se pueden dividir entre el hombre a Dios, entre el hombre al prójimo y entre el hombre a uno mismo. ¿Ven que todos 3? El número 3 es un número clásico. No, yo lo diría para decir la importancia de que como que está todo dividido en 3, pero
Ah, vamos a ver si acá entra o no entra. ¿Está bien? Vamos a ver. Porque acá, al fin y al cabo, vamos a ver cuál es el objetivo. Ahora vamos a sacar conclusiones, ¿está bien? De nuevo, la clase está buena porque es de las plagas y además también para Pesaj está buena esta clase. Así que para... ¿Está bien? Bueno. Primer punto. Hay algo que encuentro en común. Si son tres grupos de tres, es que hay cierta... Antes de decir lo de tres de tres, algo más digo. Algo más, ¿está bien? En el objetivo, en el objetivo. ¿Qué objetivo tendrá estas nueve plagas? A ver, ¿qué objetivo ven? Humillar a Mitzrayim. ¿Qué tiene que humillar a Mitzrayim? ¿Qué objetivo? Dioses. ¿Eh? Debilitarlo. Debilitarlo. O sea, al fin y al cabo nos quiere sacar. Pero en estas nueve no nos va a sacar porque lo va a endurecer. Entonces, espera. Hay otro objetivo que... Mitzrayim se portó muy mal con a Mitzrayim, ¿no? Muy mal. No, destruyó todo. Mató a los niños. Más. Bueno. Que Dios está con los entonces, muy bien. Entonces, voy a dos. Voy a dar tres. Una es... Castigar a Egipto. ¿Está bien? ¿Esto castiga o no castiga a Egipto? Sí. Castiga a Egipto. O sea, teniendo el primer, no digo que sea el más elevado, pero es uno de los objetivos. Hay un objetivo aquí de castigar a esta nación por lo que hizo al pueblo de Hashem. ¿Está claro? Vamos a ver cómo castiga, a ver cómo lo ven, ¿eh? Ven un orden. Sangre, ¿de dónde empieza la sangre? En el Nilo. En el Nilo, en el agua. ¿Ranas? También en el agua. Del agua salen a la tierra, ¿no? ¿Piojos? Ya en la tierra, ¿no? Bien. Animales salvajes, la tierra, la peste a los animales en la tierra, la sarna, granizo, del cielo. ¿Están viendo? Sí. Agua, tierra, cielo. ¿Lo ven? Langostas, viene del cielo, ¿está bien? Y la oscuridad, como en el aire, no sé, ¿está bien? Y muerte de los primogénitos. O sea, ¿cómo está atacando Dios a Egipto? Ah, pero esos ya son dioses, hay que explicar que son dioses. Pero está atacando a toda la geografía de Egipto. A toda la geografía de Egipto. ¿Y de dónde lo está atacando? Agua, tierra, cielo. Exacto. De todos los... ¿Cómo se dice? Cuando el ataque elementos. Viene de todos los... Elementos. Porque tiene agua, de todos los frentes. Fuego. Eso. Como, ataques desde todos los frentes. Lo atacó desde el mar, desde el agua, desde la tierra y desde el cielo. ¡Chácate, Egipto! ¡Vaya, Egipto! No lo queremos no, más. Está bien, está buena, ¿no? ¿Lo vieron? El granizo venía con fuego. Bueno. ¿Eh? El granizo venía con fuego. También. Pero entendieron. Viene desde el cielo. O sea, lo que quise decir es... Agua, tierra, cielo. ¿Está buena? Sí. Y ataca a toda la tierra de Egipto. Porque dice el pasaje, dice que atacó a toda la tierra de Egipto. Desde todos los frentes atacó a toda la tierra. Eso primero. Esto no fue en 3-3-3. Esto fue más en todo. Ahora voy al 3-3-3. ¿Está bien? ¿Cómo encuentro que son 3-3-3? A ver, ¿qué encontraron los jajamín? Dice. En la primera de cada grupo. Ahora habría que. En el Humash, cuando Dios le dice a Moshe, dice: anda a hablar con el faraón. ¿Está bien? Cuando él está saliendo y decirle que el agua del Nilo se va a convertir en sangre, ¿se acuerdan todo ese episodio? Bueno, son como 7-8 pesukim. Es una advertencia a lo que va a pasar, pero es una advertencia grande. ¿Me siguen? Sí. Cuando dice lo de las ranas, Dios le dice a Moshe, anda y decirle que por esto, le van a venir las ranas. Hay una advertencia, pero pequeña. ¿Me siguen hasta acá? En los piojos, Dios le dice directamente, mandá la plaga, que vengan los piojos. Ni le advierte. ¿Siguieron hasta acá? Entonces, advertencia grande, advertencia pequeña, no hay advertencia. Voy al segundo grupo, animales salvajes. Advertencia grande. Andá y decirle al faraón que si no va a dejar a mi pueblo, va a pasar esto, o un montón de pesuquín. Voy a la de la peste, le dice, andá y avísale, pero es una advertencia pequeña. Sarna no le avisa, la manda. ¿Vieron? Siempre se da igual. Lo mismo pasa aquí. En granizo hay como 7 pesuquín. Ahí en las langostas, 2 pesuquín, así cortito. Oscuridad no le avisa. Primer descubrimiento. Se divide en 3 grupos de 3, donde siempre en la primera de cada grupo le advierto, a ver si se da cuenta y hace algo. La segunda, como no nos presta atención, le advierto, pero no tanto. Y la tercera ni siquiera le aviso. Y siempre se da así en cada grupo. ¿Entendieron? Sí. Entonces se dice, es como... eso, advertencia grande, de pequeña a pequeña, no. ¿Está bien hasta acá? Va, segundo, ¿eh? ¿Quién hizo estas 3 plagas? O sea, obvio que Dios está manejando todo, pero ¿quién es el que manda que levanta la vara? Aarón. Bien. Estas 3, sangre, ranas, piojos, Aarón. O sea, que encontraron común. No es Moshe. En esta no es Moshe. ¿Se acuerdan la explicación que dan por qué no Moshe? Porque
O sea, ¿por qué no quiso darle golpe al agua? Porque la tierra lo salvó a él. Él se salvó del agua, él es agradecido. ¿Cómo voy a golpear al agua si yo me salvé del agua? Lindo. ¿Está bien? O sea, todo, como que en estas tres, como que él también, o cuando enterró al egipcio. ¿Está bien? O sea, como que hay cosas de que no quiere ser desagradecido. Pero ¿quién las hace? ¿Estas tres? Aarón. ¿Quién hace animales? ¿Quién tira? O sea, levanta la vara y va a venir la plaga. Animales salvajes, peste y sarna. En esta, los dos. Moshe y Aarón. ¿Está bien hasta acá? Uh-huh. ¿Adivinan quién hizo el tercer grupo? Moshe. Entonces miren, estas, Aarón. Estas, Moshe y Aarón. Estas, Moshe. Uh-huh. Y la última, la muerte de los primogénitos, ¿cómo dice el pasuk? Hashem mismo y solamente Hashem. ¿Entendieron la otra? Uh-huh. O sea, empieza por Aarón, sigue Aarón con Moshe, sigue Moshe. Y sí, y directamente Dios. ¿Ven que hay 3-3-3? Sí. Está bueno, ¿no? Descubrimos dos cosas ahora. Dos cosas. ¿Está bien? Miren qué interesante este pirush ahora, ¿eh? Tercero, ¿eh? En el tema, ¿quién eran los contrincantes que también intentaban hacer plagas? Los brujos y los magos. ¿Cómo se llamaban? Interesante, ¿eh? Hartumim. Hay una palabra en sefaradí, no sé, ¿saben cómo? ¿Cómo se dice? Los sefaradí cuando dicen, es un mentiroso. ¿Cómo dicen? De jarta, dice, es un jartero. Bueno, lo dice argentinismo, pero es jarta. Jartea. Es un ¿Pero cómo se llaman los brujos? Jartumín. Porque son unos mentirosos, eso quiere decir. Pero no importa. De paso, les explica de la palabra jarta. Ahora, en los primeros tres, ¿los jartumín participan? Sí. Cuando hace la sangre, ellos también quieren hacer sangre o las ranas. ¿Se acuerdan que participan? Entonces, en el primer grupo, los brujos los tengo activos. ¿Me siguen? Sí. Segundo grupo. En la 4, la 5 y la 6, los hartumim solamente aparecen en la sarna cuando están ahí caídos que no pueden hacer nada. ¿Está bien? O sea que en el segundo grupo los hartumim aparecen pasivos. ¿Me siguieron? No hacen nada. En el primer grupo, como que intentan. Los brujos y magos de Egipto. Primer grupo, participan. Segundo grupo, como que aparece la palabra de ellos, pero como que no pueden hacer nada. Y en el tercer grupo, ya no aparecen. Desaparecieron del mapa. No están más. ¿Entendieron? ¿Cómo los vencimos? Como que lo venció. O sea, como que la magia egipcia quería decir, nosotros también podemos. ¿Qué es lo que puede? Esto es Dios, esto no es magia, truquito. ¿Está bien? Entonces primero como que intentaron. Después ya no puede. Y después ni siquiera aparecen. ¿Entendió en el grupo 333? Entonces, activos, pasivos. No. ¿Se entendió? Sí. Tiene algo que ver que lograron hacer sangre y ranas como en... La sangre lo lograron hacer como un poco... Sí, ¿verdad? O sea... Y Piojo dice que ya ni siquiera pudieron... Sí, en Piojo dice, es va Elohimi. O sea, le voy a explicar... Mi explicación es esta. Porque yo digo, el único que puede hacer esto es Dios. ¿Está bien? Pero los magos intentan hacer. La pregunta es si lo lograron o si hicieron trucos. La Torah dice, vela ATM. La pregunta es qué significa esa palabra. Yo entiendo que esa palabra significa como que hicieron, pero no hicieron. ¿Entienden? ¿Es otro tipo de magia? Claro, sí. Pero como truco de magia, como que sacas el conejo. Pero el conejo estaba en algún lado. La paloma estaba, no existe de la nada, ¿entienden? Realmente no transformó el agua en sangre, sino que hicieron truco. Exacto. Los piojos ya no lograron hacer. Exactamente. O sea, no, con esta hicieron truco. Con esta hicieron truco y como que ellos pensaban que, wow, Moshe es el super truco, ¿entienden? Ella dice, nosotros también sabemos hacer truco. Y Moshe es un super mago. Pero en piojos se dieron cuenta, no, esto no es eso. No, esto no es trucos. Esto de verdad. Entonces dije, no podemos más. ¿Entendés? Se dieron cuenta que esto no era magia, ni trucos, ni nada. Era de verdad. Y el único que puede hacer eso es Dios. Está bueno, ¿no? Y está basado en una palabra que está ahí. Velatem. O sea, fíjate, siempre que los magos hacen algo, siempre figura esta palabra. ¿Está bien? Entonces los Hartumim. ¿Sí? Hartumim. Hartumim. En el primero actúan. Activos, como que intentan. Intentan, pero no. En la de la sangre y la de las ranas como que lo hacen. Yo entiendo que en verdad es mentira. O sea, digamos, agarraron algo y pusieron una tinta roja y ¡mirá! Nosotros también lo logramos. Una cosa del río Nilo, otra cosa de este barrilcito chiquito. En las ranas habrán hecho como que nosotros también sacamos una rana, pero ven, estaba todo invadido. ¿Entienden? Además, miren. ¿Qué hizo Dios? Mandó las ranas, ¿no? ¿Entonces qué quieren hacer los Hartumim?
que ellos pueden hacer nada, algo. ¿Sabes qué? Y si podés hacer algo, ¿qué tendrías que hacer? ¿Sacar más ranas? Claro. Eliminarla. Sí, eliminar a ranas. ¿Pero qué hicieron? Nosotros también podemos sacar ranas. Pará, ¿sí ves? ¿Para qué quiero más ranas? Hay millones de ranas. Hace que no venga la... Ah, no, eso no podemos. Ah, debe ser un truquito entonces. ¿Entendés? Bueno, y en la segunda actúan. Segundo, en segunda están como que... Dice que los Hantumim como que ellos también están enfermos de... Les agarró la sarna. O sea, están pasivos. Figura la palabra, pero no hacen nada. Acá figura la palabra y hacen algo. Y en el tercer grupo, ni siquiera existen, ni figura. Es como que fueron vencidos. En el segundo, sí, ya la tengo, acá está. Claro, la sarna, tengo la sarna, ¿qué tengo? No tenía que aparecerle, ya está. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entendió? Divino, un punto más. Miren este, este está re interesante. Está interesante porque es un Teilim. En el Perek Teilim Ayin Chet, Teilim 78, figura las plagas. Interesante, ¿no? Un Perek de Teilim que hable de las tablas. Pero miren lo interesante, ¿eh? No figuran todas. Raro, ¿no? Adivinen cuál figura. Voy a decir cuál figura. En Teilim 78. Figura sangre. Y las ranas. Figura ranas. Miren. Figura animales salvajes, figura peste. Figura granizo y figura langostas. Y figura muerte de los primogénitos. ¿Cuál no figura en Teilim 78? Piojos, sarna y oscuridad. ¿Por qué justo estas tres? Esperen, no digo que no, no figuran literales. Sí, no sé. Están insinuadas como, y el enojo de Dios o el castigo, están insinuadas en otras palabras, pero no dicen la palabra. En estas dicen todo, ¿entienden? Uh-huh. ¿Qué ¿cuáles son las que no figuran? La 3, la 6 y la 9. Okay. Interesante, ¿no? O sea, la última de cada grupo. ¿Por qué será? Es como que el Teilim está viendo algo en común. ¿Ven algo en común en la 3, la 6 y la 9? ¿Ven algo en común entre esta plaga y esta plaga? Estamos analizando las plagas de Egipto. ¿Por qué Teilim no figura la 3, la 6 y la 9? Miren, ¿eh? Miren, a ver si ven algo en común en piojos, sarna y oscuridad. A ver, se me ocurre que los piojos traen. Oh, son cosas parecidas, pero en qué tipo. Pero en qué tipo de golpe. Siempre que decimos piojos ya no. ¿Qué tipo de golpe son los quinín? ¿Qué tipo? Pero, ¿te mata? ¿Te matan los piojos? No. Te pica. Molestan. Molestan. ¿Y la sarna? Molesta. ¿Y la oscuridad? Molesta. O sea. No, ¿qué quiero decir? Que acá hay algo en común entre esto y esto. ¿Qué puede haber en común? A ver si esta es mi explicación. Es el golpe psicológico. Es como hay golpe físico, golpe físico, golpe psicológico. Golpe físico, no digo que la sarna no moleste, pero es golpe más psicológico. Como que hay una construcción en las 3-3-3 que siempre va golpeando, golpeando y después te da el último golpe, pero que te moleste. Y de hecho, te golpeo y te digo que te moleste, ¿entienden? Hay algo en común, la oscuridad molesta, no te puedes mover. Sarna te pica y piojo te pica, ¿no? Son molestias, que son golpes psicológicos. Y de hecho va como cada vez más profundo, ¿no? Porque los piojos es superficial, sí. Te pica por fuera, la sarna... Sarna ya en, la, en toda la piel. Y ya la oscuridad está más... La oscuridad como adentro, ya, como que no te deja mover, no se dejan así, sí. Sí, hay un tema de que cada vez más. Ah, ¿no dejas salir a mi pueblo? Cada vez más. Ah, ¿no dejas salir a mi pueblo? Sí, ¿entendieron? Sí, ¿entendieron la idea? Pero vos tipo, puedes seguir con tu vida normal, tipo, está comezón, está molesto, pero puedes seguir con tu vida. O sea, tienes que estar acostado, ya no te puedes mover, no te puedes bañar, la oscuridad de mañana no puede hacer nada. Nada, nada, cero, no se podía mover del lugar. Está bien, ¿me entiendes? Fue de menor a mayor. Y también fue la tercera de cada grupo. Y por eso Teilim presta atención. Y por eso no las escribe y las pone de otra manera. ¿Entendieron? Está bueno. Bueno, no les traje el Pere, pero si quieren, Teilim Ayin Chet, 78. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué encontramos en conclusión? Vimos que si los jajamín dijeron 3-3-3 no es por nada, es porque vieron que estaba así estaba distribuida las plagas, ¿está bien? Entonces de nuevo, en conclusión, Aarón, Moshe y Aarón, Moshe, ese es un punto. Advertencia grande, advertencia pequeña, sin advertencia en los tres grupos. Magos activos, magos pasivos, no hay más magos, ¿está bien? Y la 3, y la 6 y la 9 serían el golpe psicológico de cada grupo. ¿Se entendió hasta acá todo lo que dije? Muy bien. Ahora nos queda ver.
El objetivo, espere, ¿el objetivo de la muerte de los primogénitos quedó claro? ¿Cuál es el objetivo de la muerte de los primogénitos? Sacar a Israel. Sacar a Israel, porque él dijo, ¿vos no vas a dejar salir a mi hijo? Le dijo a Faraón, si no dejas dejar a mi hijo, yo agarro a tu hijo, ¿eh? ¿No? Y murió el hijo de él. Y cuando murió el hijo, ¿el faraón los dejó salir? Sí, o sea que ahí fue vencido. ¿El objetivo de estas nueve cuál es? Objetivo uno, castigar a Egipto. ¿Estamos de acuerdo que castiga a Egipto? Sí. Pero hay otros dos objetivos más, a ver qué les parece. Va, ¿eh? De nuevo al grupo, las primeras tres, las segundas tres, las últimas tres. Va. En las primeras tres siempre dice así, para que sepan que yo soy Dios. Ah, los que yo se me lo quejaron. O sea, ¿pero qué significa? Para que sepan que yo soy Dios. O sea, ¿qué está enseñando? En el primer grupo, ¿qué enseña? Que sepan que yo, ¿qué? Que diga que yo soy Dios. ¿Cómo lo entienden? Que yo existo, ¿no? Sí. ¿Está bien? O sea, Mitzrayim, que no quiere creer... ¿Cuál fue la primera pregunta del faraón? ¿Quién es ese Dios? No lo conozco, ta, ta, ta. Dice que sacó el diccionario de todos los dioses. Tenía muy... Pero justo el verdadero no lo tenía. Ah, ¿quién está? Vas a... Te voy a enseñar quién soy, ¿está bien? Las primeras tres para que sepan que yo soy Dios. ¿Se entendió? Va, segundo grupo. Miren lo que dice siempre en el segundo grupo. Para que sepan que yo soy Dios en la tierra. ¿Qué agregó? Tierra. Pero ¿qué? Para que sepan que yo soy Dios es que Dios existe. ¿Y para que sepan que yo soy Dios en la tierra? Que yo gobierno. Exacto. Que yo manejo todo. No solamente existo, sino maneja el universo. ¿Entendieron? Ese es en el segundo grupo. O sea, también lo descubrí. ¿Entendieron? Objetivo del primer grupo, objetivo del segundo. Vamos al objetivo del tercero. Para que sepan que no hay como yo en toda la tierra. No de soberbia, yo no soberbia, Dios es hombre. Sino, pero, ¿qué viene a agregar a lo que dijo antes? Antes dijo, para que sepan que yo existo. Después dijo, para que yo sepan que yo estoy en la tierra, claro. Entonces yo gobierno. Pero, o sea, ¿qué alternativa todavía me queda? ¿Qué otra alternativa todavía la gente podría no creer? O sea, digamos que, bueno, ya creo en Dios. Bueno, ya creo que Dios maneja el mundo. Pero todavía, ¿qué puedo creer? Que hay otros. Exacto, que hay otros. Entonces viene el tercer grupo y dice, para que sepan que no hay como yo en toda la tierra. O sea, el único que gobierna en toda la tierra es Hashem. ¿Entendieron? Está bueno, ¿no? Está es estructurado el punto. O sea, uno enseñó existencia divina, otro enseñó que Hashem Mashgiach, Mashgiach HaTashem, que Hashem maneja el mundo, y otro enseñó que el único que Mashgiach el mundo es Hashem. Muy bien. ¿Te nota bien? ¿A quién había que enseñarle todo esto? Acá tengo dos objetivos. Uno es enseñárselo a Egipto, porque Egipto, ¿qué dijo? No sé quién es el Dios, no lo voy a dejar, ta, ta, ta. Ah, no sabes quién soy, me voy a presentar. Ah, decir que no lo vas a dejar, vas a ver que los vas a dejar. Entonces, ¿a quién le contestó? Al faraón y a todo Egipto. O sea, enseñar esto en Egipto es enseñar a quién. Al mundo también. Al mundo entero. Porque Egipto era como hoy en día, no sé, Estados Unidos. Era la potencia mundial. O sea, todo lo que se aprende ahí sale para todos lados. Y lo vimos porque cuando tiene que entrar los Yudim en Israel, se acuerdan de lo que pasó ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces, esto es enseñarle a Egipto y al mundo. Pero también a Israel. ¿Por qué enseñarle a Israel? Somos el pueblo de Dios. Sí, pero no nos habíamos olvidado en Egipto. Vimos, ¿no? El otro día. En Yehezkel vimos que habían hecho idolatría. O sea, con el tiempo se fueron olvidando muchas cosas. Había que, otra vez, recordarles. Entonces, todo esto es... Entonces tengo tres objetivos. Castigar a Egipto, enseñar quién es Dios a todo el mundo y enseñar quién es Dios, y como todo, también al pueblo de Israel. ¿Se entendió? ¿Está bien hasta acá? ¿Cuántas plagas son en total? 10. ¿Se acuerdan otro 10? Los 10 mandamientos. Interesante. Tengo dos 10. Pero hay diferencia, ¿no? Una cosa son 10 plagas y otra cosa son 10 mandamientos, ¿no? O sea, los 10 plagas es para Egipto, ¿está bien? Y los 10 mandamientos para el pueblo de Israel. Es como dos tipos de enseñanza, ¿está bien? ¿Entendieron? Viene con 10. Uno es a los golpes. ¿Quién tenía que recibir los golpes? Egipto, ¿está bien? Y otro es enseñando la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de mí, que son los 10 mandamientos. Tengo dos 10, un 10 mucho más lindo, que es el 10 mandamientos, enfrente de las 10 plagas. Curiosamente, los 10 pies también, ¿no? 10 espías que...
Los 10 espías, ah, sí, ahí es negativo. Está bien, es un minián. O sea, de ahí se aprende que el minián son 10, pero ahí fueron 10 de 12 que hablaron mal. Está bien, ahí tengo un 10 negativo. A ver, otro 10, ¿se acuerdan? No se me ocurre. Está claro que el número 10 es un número redondo, ¿no? Ajá. Rambam, cuando escribió el Mishneh Torah, el Mishneh Torah de Rambam, tiene exactamente 1000 capítulos. 1000, no 999, 1000, justo 1000, a propósito, ¿no? O sea, se ve que el número 10 le gusta, es un número completo, ¿está bien? Un número 10 completo. Yo tengo 10 plagas, 10 mandamientos, eso en Mishneh Torah sería 1000 capítulos. Habría que ver otros 10, los 10 espías. No sé si se acuerdan. ¿Hay otros 10 que se acuerdan? No se me acuerda otros 10. Se tenía de acá, a ver si hay algo más que tengo que decir. A ver cómo estoy en la hora. ¿Está bien? Me quedan 9 minutos. Le voy a leer un como a nivel, me puedo sentar. Está bueno, ¿no? Tiene un shiur lindo de las 10 plagas. Espero que les haya gustado. A mí, cuando yo lo escuché la primera vez me encantó y bueno. Está bueno para discutir. Dice así, esperen, voy a leer, ese tiene que ver con esto. El cuentito dice así. A ver. Esperen que lo voy a leer de nuestro libro. Sí, un montón. Sí, sí. En las plagas, en las palabritas, en lo que suma cada una, un montón. Y en los 10 mandamientos, un montón también. Sí, sí. Le leo, ¿eh? Un segundo. ¿Dónde está? Quiero ver cómo Dios le fue enseñando. Dice así. Existe una famosa parábola. Cierta vez el señor feudal había mandado a comprar al mercado un buen pescado para agasajar a un importante invitado. ¿Está bien? Quiere agasajarlo con un buen pescado. Le dijo, ¿me compras el mejor pescado? Grande fue su sorpresa al regresar su servidor, pues el olor del pescado hacía notar que se trataba de un pescado en mal estado. Obviamente el vendedor pensó en aprovecharse del humilde y sencillo servidor, pero el potentado señor feudal le haría pagar caro semejante mala actitud. En persona se dirige hasta el mercado, escoltado por varios de sus hombres armados. Al llegar frente a la pescadería, al ruin comerciante, no le quedó más remedio que reconocer su mala intención, que le vendió un mal pescado. El señor fiscal le dio para elegir qué castigo iba a recibir. Le dijo, ¿qué preferís? O te comes el pescado, si es pescado podrido, o te comes el pescado, o ser azotado, o pagar 10 monedas de plata. ¿Entendieron? Ah, ¿se lo contó el cuentito? Bueno, lo cuento ahí. El comerciante especuló que lo mejor y más barato sería comerse el pescado. Así que optó por la primera opción. Pero luego de 2 bocados el asco fue tal que no pudo seguir comiendo. Y pidió el segundo castigo. Por lo menos no tendré que perder dinero, pensó. Luego del cuarto azote, no aguantaba los azotes. Que paren. Imploró que paren, pues no podía soportar el dolor. Y finalmente aceptó pagar la 10 monedas de plata. Entonces le salió todo mal, porque pagó todo. Así fue como este mezquino vendedor de pescado recibió todos los castigos, comió del pescado podrido, recibió unos buenos azotes y terminó pagando la multa. ¿Qué tiene que ver con el faraón? Le pasó lo mismo. Al faraón le pasó lo mismo. Sufrió plagas que devastaron su país, devastaron su economía. ¿Está bien? Y eso por no dar el brazo a torcer, ¿no? Porque dejalos libres y listo. Entonces, ¿qué le pasó al fin y al cabo? Se destruyó todo el país. Luego, su propio cuerpo sufrió. Pagó con la vida de su hijo mismo. Y luego, al fin y al cabo, tuvo que aceptar. Aceptó la existencia de Dios y su voluntad y tuvo que dejar libre al pueblo. ¿Entienden? Es como que podía haber recibido el último y él eligió, no quiero el otro. Entonces, recibiste y al fin y al cabo, te convenía eso. El faraón y el pueblo egipcio precisaron aprender todo ante los golpes. Pero nosotros podemos aprenderlo sin tener que llegar a eso. Ese orden también es válido para ir aleccionando a una persona que no sabe nada, o sea, a través de los 10 mandamientos. ¿Se entendió el cuentito? ¿Hay algo más? Vimos 3, ¿no? Dijimos que Dios existe, que Dios maneja todo y que solamente Dios maneja todo. ¿Está bien? Eso también se ve en los 10 mandamientos, como esa construcción. ¿Está bien? Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí y que Hashem maneja el mundo con justicia. Por ejemplo, dice, y el que va en el camino de Hashem lo voy a recompensar. ¿Ven? Yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses, y Hashem es el que maneja todo. ¿Ves los 3 conceptos? En los 13 principios de fe también se ve. Los primeros principios de fe hablan de la existencia de Dios, ¿está bien? Y después, los últimos principios hablan cómo Dios maneja, que Dios maneja el mundo con justicia, ¿está bien? El Mashiach, Tejiat HaMetim, o sea que siempre este patrón se cumple.
en los 10 mandamientos, en los 13 principios de fe, en todas las lecciones que Dios nos da. Siempre. Uno, primero, aceptar la existencia. Aceptar que Él es el que maneja todo. Y esto, Ulay, remarcarlo bien. Y aceptar y saber que solo Él maneja todo. Tienen solo Él. Y no tengo que confiar en otras cosas o buscarle otra. Si tenés confianza y tenés fe 100%, que Hashem es el que maneja todo, así, esa es la verdad. Y en eso no hay que aflojar. Porque a veces como que uno dice, sí, también Dios, pero también esto. No, no también esto. Dios puede ser a través de esto. O sea, tenés que hacer tu istalut. Pero Dios es el que define. ¿Se entendió? Hasta aquí, espero que les haya gustado. Clase de los 10. ¿Está bien? Muy bien. Se lleva una clase linda.